de último momento. Urgente. Vamos con la palabra de el delegado Alberto Gauna, que termina de charlar recién de los vecinos de La Guardia con el jefe de la Unidad Regional 1. Adelante. Sí, lo escuchamos, Alberto Gauna, está hablando de este momento. Entonces, creemos a mi humilde entender de que es una buena medida y, bueno, no hay vuelta atrás. Por su lado, diría que el corte no se llevaría adelante, pero esto lo tienen que resolver todos los vecinos. Sí, todos los vecinos. Nosotros llevamos la palabra del jefe de unidad en cuanto a lo que bien, digamos. Yo personalmente sí, porque de acuerdo a todo el paneo que hizo el jefe de unidad en cuanto a lo que significa la habilitación de esa obra, no afectaría para nada lo que es la seguridad de los vecinos, ni de la escuela, nada ahí en la zona. Igualmente, más allá de que usted ya lo está diciendo a través de los medios, habla una comunicación telefónica, camino ustedes hacia La Guardia. Es más, yo creo que también nos dio la posibilidad de crear un grupo de vecinos en WhatsApp para demostrar de que evidentemente acá no hay nada escondido, digamos, a nivel... ¿Se han comunicado a los que están justamente en La Guardia? No, vamos, precisamente... Yo llevo mi opinión personal es esa, voy conforme con la respuesta de... No entró solamente usted, entraron 4 o 5, ¿verdad? ¿Y todos se fueron conformes? Sí. Sí. ¿De acá, sí? Sobre el día de visitas, ¿han hablado sobre eso? ¿Los familiares que van a estar ahí? Todo, sí, que no hay peligrosidad en cuanto, porque bueno, se hablaba de que iban a instalar baños químicos, nada de eso. Así que, es más, también va a haber un control tipo penitenciario en lo que es la visita, digamos, a los presos. Así, todo bajo control. No por el personal de la dependencia, eso que queden claros, la subcomisaría sexta no se va a ver afectada en nada, es decir, todo va a ser manejado por infantería y... ¿Se habló de plazo para las manifestaciones ahora? No todavía, es decir, pero sería un largo plazo. Estimo que sí. Si bien sería, no sería para ahora, no es inminente, no. Pero sería para cuánto, ¿en cuánto tiempo? Hay que ver, hay que analizar un montón de cosas para que realmente, si el final de obra esté otorgado por arquitectos designados por la Unidad Regional 1. Bueno, así, entonces la moción a los vecinos. Tal cual. Gracias. Bueno, Alberto Gauna, en representación de los vecinos de La Guardia. Pasaron limpio, ¿qué van a hacer ahora? Ahora van hacia La Guardia, van a comunicar a los vecinos lo que es la propuesta por parte de la Unidad Regional número 1, y la propuesta es la creación y el traslado de la creación de la celda, de los calabozos, y el traslado de los presos es inminente. No es para ahora, sino que es para un largo tiempo, para un tiempo prolongado, no es de un día para otro, sino que esto va a llevar su tiempo. No, pero ¿cómo? ¿No es inminente? ¿Es inminente o es de un... Es inminente porque esto va a suceder, Luis. Esto no es hoy. No es hoy, sino que para un tiempo prolongado. Y es por eso que se van conformes, que van a tomar todas las medidas necesarias y adecuadas para que La Guardia, el barrio La Guardia, no sufra ningún tipo de inconveniente con la creación, justamente, de estos calabozos de la subcomisaría sexta o la remodelación de los calabozos de la subcomisaría sexta. Es por eso que este tiempo, este margen, le va a dar para que se tomen todas las medidas necesarias y adecuadas para que no haya ningún tipo de inconveniente. Es por eso que muestran conformidad. Él dijo, no va a haber corte de ruta. No lo decido yo, lo deciden los vecinos, y esto es lo que van a decir en un par de minutos nada más allá en La Guardia. Él lleva la propuesta de que se pueda cortar, que no haya cortes, pero tiene que definir el resto. Claro, exacto. Ellos se van conformes de la reunión. Todos se fueron conformes de la reunión. Pero bueno, eso no significa de que ya esté que haya una decisión tomada, ¿no? Ahora, bueno, seguilos. Sí, vos estás en la calle, estamos con imágenes, estamos tomando... Creo que estaba hablando por teléfono Gauna con alguien, porque en este momento están charlando. Creo que, si no me equivoco, está hablando por teléfono, sí. Es obvio, o parece que está enviando un mensaje WhatsApp, pero no está hablando por teléfono. Seguramente le está comunicando a los referentes, o a uno, un referente, allá en la que está allá en La Guardia, para saber qué decisión se va a tomar. Bueno, ¿y vos vas detrás de ellos? Esperemos 10 segundos, a ver, que termine de hablar por teléfono, a ver qué es lo que le dijeron ellos desde allá. Está Colo, señores, en vivo. Único medio, estamos atrás de él.
De atrás del señor Gauna, que está haciendo una llamada, él representa al grupo de vecinos de La Guardia que estuvieron charlando con el jefe de Unidad Regional 1. Usted quizás pueda tener ya ahora la información en exclusiva. Estamos con imagen, lo puede ver por Aire TV, por Telecable Rincón, lo puede ver tanto en la señal analógica, la 8, o en la o en HD 518, en cable video digital, y también en airedigital.com, la gran web. Ahí estamos haciendo La Guardia. ¿Cuánto estuvieron reunidos aproximadamente? Y una hora, creo que una hora. Creo que una hora. Bueno, estamos ahí, atentos. Solamente faltan algunos minutitos. Ahí está. Ahí están diciendo que están yendo para allá. Gauna, disculpe. Para hacer... Ya te, usted me reclamaba hoy en la mañana, ahora ya saben, ¿eh? Bueno, ¿qué le dijeron de allá? La Guardia, bueno, también, obviamente, yo voy a recibir la palabra, pero bueno, también coinciden con lo que nos dijo. ¿No va a haber cortes? No va a haber cortes en principio. Al menos esa es la decisión que vamos a tomar, al menos por ahora, teniendo en cuenta lo que nos planteó el jefe de unidad. Bien, entonces hoy no hay corte. Hoy no hay corte. Gracias, Gauna. A ustedes. Bueno, ahí está Gauna, hoy no hay corte. Título que logró Colo, que en función de esperar, yo te dije esperar, y como nosotros somos Batman y Robin, él es Robin, y yo desde acá... Ah, no. No, bueno. No me fallé, Colo, a esta altura del partido. Vos tenés claro. toda la apariencia de Robin. Yo soy Robin, pues no hay problema. Colo. No hay drama, Colo. Depende cómo dormimos, el tema es cómo dormimos en la baticueva, pero no importa. ¿Quién maneja el batimóvil, no? Colo. Sí, ¿quién maneja el motín? No. Siempre, Palma maneja el motín. Yo te miré y te vi como una imagen. No, está bien. Ahí está. Claro, el puff, el zap. Bueno, qué bárbaro. Tomado con un poco de humor, para mucha gente, es una noticia muy fuerte para mucha gente que... lo estaba esperando. No hay cortes, se tomó recién la decisión, se lo dijo primero Aire de Santa Fe. ¿Por qué? Porque no es una cuestión de casualidad. ¿De qué es esta cuestión? De que estuvimos desde las 6 de la tarde del viernes, ahí, en su momento, con los chicos de Pasan Cosas, después fue Alejo Medina, después tuvo todo el resto, estuvo Alejandro del Pato, se quedó Roberto Calvi en la consola, porque Alejandro tendría que haber venido acá, estuvo desde las 7 de la mañana... Colo ahí, 7:30, para que a las 8 estuviéramos en el momento exacto. Es decir, hicimos La Guardia para que usted tuviera la noticia al minuto. No hay cortes en la 1, en la 168 y la 1, después de la conversación. Y uno se llena de tranquilidad de poder dar un trabajo periodístico que tenga eso que necesita la gente. Después habrá que discutir todo lo que va a pasar de aquí en más, si la disponibilidad va a estar para todo lo que se le prometió a la gente de La Guardia, si las medidas van a ser como se prometieron. Eso será una cuestión de monitorear qué es lo que va a pasar. Pero la noticia termina de ser dada por el delegado. No hay cortes en 1 y 168 para el día de hoy, por lo menos. ¿Listo? ¿Cumplimos, Bruno? Cumplimos. Esperemos que esto sirva y mucho más que nada, porque seguramente todos los que viven en la costa o los que están, que van para aquellos lados, los que tienen que venir para Santa Fe, seguramente es un alivio muy importante. Mientras se mantiene el otro corte, el de 9 de julio y Salta, una situación muy grave.